Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Hoy tengo una propuesta interesante. Vamos a viajar. Los voy a llevar hasta la localidad correntina de Yapeyú, tierra del libertador José de San Martín. Vamos a hacer un recorrido turístico. Vamos a conocer cómo se están preparando los emprendedores para la nueva normalidad. Vamos a saber cuáles son los protocolos que ya se están implementando en esta localidad. ¿Se queda con nosotros? ¿Comenzamos el programa? Vamos directamente a la actualidad y ya inicio con este recorrido. La verdad que en principio un especial agradecimiento, una inmensa alegría para nuestra comunidad. Acabamos de firmar 3 convenios, un convenio que son 12 cuadras de asfalto, 12 cuadras de cordón cuneta y la culminación de un polideportivo cubierto también que va a transformar a nuestra localidad. Así que estamos muy contentos y segundo con mucha alegría por el compromiso que asumimos desde que iniciamos con nuestro gobernador, fue la bandera del futuro. Y a través de estas obras, como otras tantas que estamos realizando, ese camino se va desandando. Así que también eso nos da una tranquilidad y una energía extra para seguir gestionando, trabajando y conformando esta nueva y noble comunidad. Estas obras, por un lado, traen recreación a la comuna y también mayor transitabilidad. Por supuesto, la urbanización conecta, integra, mejora y los espacios recreativos y deportivos tienen que ver con la conformación de la persona, ¿no? Si a eso le agregamos el jardín de infantes que se está próximo a inaugurar, las viviendas sociales que precisamente tienen un contenido social muy fuerte desde la participación del beneficiario y de los vecinos, bueno, eso gratifica y no solo la comunidad se siente parte de que va construyendo esta idea de un municipio ordenado, planificado, con una mirada a largo plazo, pero sobre todo con un gobernador que asume y cumple los compromisos que asume en consecuencia, ¿no? Una comunidad muy particular que hasta tiene su propia bandera. Sí, la verdad que desde un inicio empezamos por el principio, que es planificar, es poner en valor nuestros usos, costumbres, tradiciones, identidad. Y bueno, nosotros estamos conformados fundamentalmente por mucha zona rural, que son 11 parajes y nuestro ejido urbano. Así que en ese sentido fuimos trabajando mucho con conectividad, con caminos, con enripeados, con iluminación, pero sobre todo partiendo de esta base, ¿no? Partiendo de una muy buena planificación para mirar esta ciudad emergente, esta localidad nueva que va desarrollándose de esa manera, de la mano de un plan de trabajo establecido, que creo que esa es una cuestión bastante importante y diferencial que tiene nuestra provincia, que es tener un plan estratégico que nos marca el rumbo, el norte, detrás de la bandera del futuro. Nosotros con el gobernador, primero que siempre mantenemos un diálogo permanente sobre las distintas problemáticas de la provincia y sobre todo, por supuesto, en este caso de Paso de los Libres. Teníamos una agenda importante para tratar, sobre todo que hace tiempo que no nos estábamos pudiendo reunir, por las razones obvias. Tenemos, lógicamente, que charlamos por el tema de la pandemia, el pequeño brote, el brote que estamos teniendo nosotros en Paso de los Libres, sabemos ya que estamos en la etapa que estamos, hablamos sobre eso, sobre cómo va la marcha del trabajo que estamos haciendo también en conjunto desde nuestro municipio, la Secretaría de Salud con el Hospital San José, y estuvimos charlando de algunas obras que está haciendo la provincia, que estamos trabajando en conjunto con el gobernador en lo que es Avenida Jorge Newbery, que para nosotros es una arteria fundamental, y le presenté algunas que otras propuestas o proyectos que por supuesto que lo va a analizar, y bueno, pensando por supuesto en mejorar la calidad de vida de los libreños, ¿no? Bien, estas obras son de materia vial, como dije, ¿cuáles serían las demás? Materia vial, hay algunas obras que también le planteé con respecto a lo que es el mejoramiento de extendido de red de agua, extendido de red de cloaca,
En definitiva, de varias cuestiones que necesitan la ciudad, como siempre lo hacemos, hablamos de todo. Por supuesto que el tema central es el tema sanitario, que nos tiene absolutamente preocupados, que permanentemente estamos pidiendo el acompañamiento de la población, así lo hace. Y bueno, para trabajar, seguir trabajando en conjunto en lo que nos aqueja en este momento y en lo que se viene también permanentemente, que es las obras que estamos proyectando para más adelante, ¿no? Justamente en materia sanitaria, ¿la asistencia en la frontera se va a seguir dando de la misma manera o hay algún ajuste? Ajuste, por supuesto, ahora básicamente en los controles, ¿no? En los controles y esta es una etapa de concientización. Hay que trabajar mucho con la concientización, con la educación, con el cuidado individual. Nadie quiere coartar ningún derecho, ninguna libertad, para nada. Sabemos y entendemos la necesidad que tiene la población en general, básicamente el sector del comercio, sobre todo en esta época del año. Bueno, nosotros queremos ponernos a disposición de ellos y buscar la forma y el mecanismo para que todos puedan ejercer su derecho y estar de la mejor posible, salir de la forma mejor posible lo que es la pandemia. Articulamos medidas, articulamos básicamente trabajo en conjunto para que precisamente todos puedan seguir gozando de su libertad. Momento de establecer una pequeña pausa comercial. Vuelvo enseguida, no se vayan. Esto es Buenas Noches. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop te sorprende en el hipermercado Libertad Chaco. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Y el sector turístico, sabemos, es uno de los sectores más damnificados por esta emergencia sanitaria, pero sin embargo son luchadores y no pierden la fe y se están preparando para la nueva normalidad. Dialogamos con el secretario de Gobierno de la localidad de Yapeyú, con Gabriel Barrios, quien nos dijo lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Barrios, soy secretario de Gobierno del municipio de Yapeyú. Bueno, en esta oportunidad estamos en uno de los lugares de nuestros prestadores de servicio, que es el Complejo Paraíso, o algunos lo conocen como Bungalow Yapeyú, ya mostrando un poquito lo que se viene para la temporada turística fines de 2020 y principios de 2021, trabajando ya con nuestros prestadores de servicios, tanto lo que es, como les digo, Bungalow, Hotel San Martín, Hotel El Brasilero, Alma Mora, también tenemos locales gastronómicos como el Barco Sanostra, Bar Al Paso, Los Porteños, toda gente que está apostando a este regreso, gente que por ahí le ha costado, como todos sabemos, lo que fue este año de pandemia, y si bien así fueron invirtiendo y trataron de sostener su emprendimiento, ¿no? Entonces nosotros desde el municipio también ayudando y trabajando en los protocolos ya para lo que va a ser esta temporada. También se está trabajando con la habilitación de la playa, así que la verdad que muy contento de poder estar mostrando Yapeyú para la provincia, y lo vamos a estar esperando en cuanto esto esté habilitado. Se van a enterar a través de la página web, del Facebook de la municipalidad, que es Municipio de Yapeyú Sitio Oficial, y también a través de Instagram. Así que bueno, muchas gracias por estar y por ser parte de este turismo que tenemos aquí en Yapeyú. Agregame una cosita más que yo te voy a poner. Yapeyú, por sus características, tiene mucho espacio libre, naturaleza, y queremos que la gente se sienta segura de poder venir. Algo así, Armando. Bueno. Eso lo digo así nomás, sí, y después lo... Sí, antes que nada, ponerle en silencio. Dale. Perdón, no, está bien. No me di cuenta. No hay problema. Pasa. Yapeyú es un lugar, de un turismo seguro, un turismo al aire libre, un turismo recreativo, religioso.
donde la gente puede venir tranquilamente y los protocolos se van a cumplir y se van a llevar adelante. Esperemos esto pase pronto y bueno, los esperamos a todos. Momento de establecer una pequeña pausa comercial. Todavía los voy a llevar a recorrer los distintos puntos turísticos de la localidad. También vamos a hablar de los protocolos y vamos a tener algo de música. ¿Se queda con nosotros? Vuelvo después de estos comerciales. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Por lo menos una vez en la vida tiene que conocer esta tierra sagrada del Libertador General José de San Martín, pero también una tierra con mucha historia jesuítico-guaraní. Fue la capital de las misiones jesuíticas. Por eso ahora les propongo conocer a Jessy. Jessy va a ser nuestra guía de turismo y ya comenzamos con este recorrido. Bienvenidos a Yapeyú. Bienvenidos a la tierra sin mal, bienvenidos al solar natal del padre de la patria. Como verán, estoy en este lugar emblemático que resguarda las ruinas de la casa natal del general San Martín. Bienvenidos, gracias, gracias a todos a quienes están del otro lado y pueden admirar lo que es este lugar. Paso a contarles, a aquellos que no conocen y a aquellos que conocen también, rememorar lo que es Yapeyú, nuestra plaza central,
nuestra Plaza José Francisco de San Martín, que es una de las plazas más antiguas del país, que se encuentra en el mismo lugar desde 1627, año de la fundación de nuestro pueblo. Una reducción jesuítica que tuvo por nombre Nuestra Señora de los Santos Reyes del Yapeyú. Fundada un 4 de febrero, como lo dije, de 1627 por la Compañía de Jesús. En ella podemos ver lo que es el retoño del higuerón histórico donde el niño José Francisco jugaba con su niñera Rosa Guarú. También en esta plaza podemos ver el monumento a las Tres Naciones, este monumento erguido en homenaje a los tres países libertados por el general San Martín. Como monumento más nuevo que tenemos en este lugar está lo que hace mención a la refundación de nuestro pueblo por los colonos franceses, esas 14 familias que llegaron a refundar el solar natal del padre de la patria en 1864. Y por supuesto, lo que fue la gesta de Malvinas no podía quedar alejado a nosotros y por ello tenemos el monumento Arco Trunco, que es un monumento que no está terminado, justamente por ello el nombre Trunco, y que tenemos la fiel esperanza de que en un momento, cuando se recuperen las Malvinas, deje de ser Trunco y pase a llamarse Arco del Triunfo. Yapeyú, un lugar que no solamente tiene todo lo cultural, lo religioso, sino también la naturaleza, todo lo que tiene que ver con lo verde, las aves y nosotros, la gente, que estamos siempre predispuestos a recibir al visitante de la mejor manera. Tenemos nuestros granaderos, la fiel custodia del general San Martín, que hoy en día resguarda también la casa del general y también, por supuesto, el templete que está al fondo. Vamos a visitar, van a poder ver también lo que es el Museo Sanmartiniano, lugar que tiene 4 habitaciones y en ellas guarda no solamente la historia sanmartiniana, sino también la historia de nuestro pueblo, la parte jesuítica, la refundación de nuestro pueblo y todo lo que tiene que ver con el día a día de la población de Yapeyú. Tenemos nuestro centro de referencia, lugar que también es una construcción jesuítica datada de 1627, donde sus paredes y sus pisos son originales. Se pueden ver sus aberturas, todo lo que conllevaba el trabajo jesuítico de esa época con las manos guaraníes, por supuesto. Dentro se encuentra todo lo que tiene que ver con imágenes y también maquetas de lo que fue las misiones jesuíticas y todo el trabajo llevado adelante por los guaraníes en estas tierras. El trabajo de las personas en este momento se encuentra afectada por la pandemia que nos acosa a todo el mundo, pero en la normalidad este lugar se encuentra abierto para que puedan llegar los visitantes y adquirir folleterías y toda la información referente a nuestro lugar. Y desde el Museo de la Cultura Jesuítica Guillermo Furlon, lugar que resguarda lo que es la ruina de la primer construcción jesuítica de nuestro pueblo, la Iglesia de la Compañía de Jesús, agradecemos a todos los turistas que año a año nos visitan y por supuesto los invitamos a que sigan viniendo a conocer esta tierra bendita del general San Martín. Todas aquellas personas que quieren conocer más y saber cómo hacerlo pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook del municipio, Municipalidad de Yapeyú, sitio oficial, o a través del número telefónico 03772-493-013. Muchas gracias, Jessica. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vaya, ya regresa. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop.
Así se toma el verdadero chop. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop te sorprende en el hipermercado Libertad Chaco. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. ¿Y cómo van a ser los protocolos que se van a aplicar cuando volvamos a esta nueva normalidad? Ya de este tema vamos a dialogar con la intendente, con la señora Marisol Fagundes. Temporada verano 2021. Estamos en la tierra del Libertador General José de San Martín. Ya les presento a Marisol Fagundes. Ella es la intendente de esta localidad. Marisol, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes una vez más, Miriam, por estar presente con nosotros. Nos sentimos como en nuestra casa ya. Ya son un yapeyuano más. Marisol, contame cómo se están preparando para vivir este verano 2021 con esta adaptación a esta forma de funcionar. Bueno, primero estamos trabajando en un protocolo junto con los
con los hoteles y con la parte gastronómica, más que bien ellos ya están adaptados y ya están trabajando. Ahora nos queda trabajar con la parte hotelera. Nosotros ya hemos presentado al Ministerio de Turismo de la provincia un protocolo para que nos habiliten el turismo, así que muy pronto vamos a estar recibiendo a aquellos turistas. También ya estamos pensando, estamos evaluando y viendo protocolos para habilitar la playa. Estamos con, realmente el río está bastante bajo, está súper lindo. Queremos también habilitar, siempre con las medidas de prevención necesarias, cumpliendo con todos los protocolos y brindando la seguridad para todos aquellos que, no los que nos visitan, sino también nuestros yapeyuanos. Ahora, Marisol, ¿se va a habilitar para turismo interno, para turismo nacional? ¿Cómo lo están pensando para aquellos que nos están viendo? En un principio queremos habilitar para el turismo interno. Una vez que nosotros tengamos habilitado el turismo interno, que sabemos que se está trabajando bien, que se están cumpliendo con todas aquellas medidas de seguridad, ahí sí vamos a pasar a habilitar para turismo nacional. Pero en un principio queremos habilitar al turismo interno, estar tranquilo, llevarle tranquilidad a nuestra gente y después sí vamos a pasar a otra instancia. Y lo mejor de todo esto es que ustedes tienen mucha naturaleza, la gente puede disfrutar de las bondades de caminar por la playa, por las plazas y sobre todo muchos hoteles, ¿no? Es así, yo una de las cosas que digo que quienes visitan Yapeyú no se llevan de acá solamente la historia. Sabemos que Yapeyú es muy rico en historia, tenemos la parte jesuítica, que son nuestros inicios, la repoblación que se dio de parte de colonos franceses y la historia sanmartiniana, que es la que todos conocen. Además de llevarse mucho de historia, también se llevan mucho de la naturaleza. Tienen mucho contacto con la naturaleza, tanto en la plaza, en la costanera, sino también aquellos que quieren dedicarse a hacer un poquito de esparcimiento o de actividad física, como caminar, andar en bicicleta, recorrer un poco lo que es la zona de que pueden hacer los turismos tipo rurales, también es muy lindo porque la zona, por ejemplo, donde se llega a las playas, si bien tenés que pasar por calles, pero está todo sobre muchos árboles, entonces tenés mucho contacto con la naturaleza. ¿Se están ya finalizando obras que también tienen que ver con el desarrollo turístico? También, como pensando siempre en una mejor atención a los turistas y una mejor calidad de vida a nuestros yapeyuanos, dando crecimiento a todo aquello que nosotros tenemos, que es el turismo, entre otras cosas. Estamos trabajando en un museo histórico de Yapeyú, que está bastante avanzado la obra, una obra que se va a estar finalizando ya para el año que viene, y el año que viene se estará dando inicio a otra obra tan importante como esa, que es un centro de interpretación. Entonces, de esa manera nosotros también le podemos brindar al turista otro atractivo más en Yapeyú, siempre, siempre pensando y esperando de que les guste, de que puedan regresar y que sirva para brindarle más atención. Muchísimas gracias, Marisol, por tu tiempo, gracias por el recibimiento, nos vamos felices de Yapeyú, invitando a todos a que se vayan organizando y siempre con responsabilidad social, que es lo más importante hoy por hoy. Es así, siempre que se respeten los protocolos, donde todos estemos tranquilos, nosotros y los que nos visitan, vamos a seguir trabajando con el turista. Así que prepárense porque muy pronto va a estar habilitado Yapeyú para el turismo. Nueva pausa y ya nos dan ganas de ir a Yapeyú. Vamos a esperar a ver qué pasa en estos días, cómo sigue la fase nosotros aquí en Corrientes Capital, como en Bellavista y Paso de los Libres estamos en fase 3, esperando y a no perder la fe. Sabemos que en este momento la responsabilidad social es crucial. El uso de barbijos, lavado de manos frecuentes, el uso de alcohol diluido al 70% o alcohol en gel y sobre todo distancia social hacen la diferencia. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida, no se vaya, ya regreso. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.provisoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Provisora del Paraná.
En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Estuvimos de fiesta, estuvimos en la fiesta patronal en honor a San Martín de Tours y allí actuó, por ejemplo, Trébol de Haces con Gustavo Micheri a la cabeza y nosotros tenemos parte de su actuación para compartir en este momento. Y entonando con matices nos llenamos de emoción, cantando nuestra canción, el chamamé, que le dicen por ustedes y para ustedes, Trébol de Haces, un buen chamamé, no queda lejos. Mi tierra tiene su canto y se llama Chamamé. No es la música de los Poriajú, Dayé. Hoy es un himno de orgullo y se llama Chamamé. Oh!
cansado de andar, triste por la vida, vuelvo en pos del ser, de tiempos dichosos, ay potente con mujer preferida, me perdones tú, perdona Dios, si bastante ya castigo he tenido, ambular sin fe, amor mi destino, es mi corazón mortalmente herido, te llegan de ti, no le digas no, a Nire y a Canva, os luz, eres que será y jugar, eres que poche la bríndame, bella mujer, la limosna de tu amor. Dicha infinita que mi gran amor habrá de ofrecerte, caricias de miel, linda mujercita, la felicidad contigo haré, será nuestro edén, un ancho florido donde pasaremos felices días, me harás olvidar el tiempo sufrido al saber que tú eres solo mía. Aniré en Yacamba, o seré, seré salud, seré que seré y jugar, seré que coche tabú, bríndame bella mujer, la limón. Muy buenas noches, muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas, a toda la gente de Yapeyú, gente hermosa. Gracias Miriam por conducir toda esta reunión tan difícil de llevar desde el punto de vista del internet y todas esas cosas que nos estamos acostumbrando ya a tener a mano. Vamos a hacer una obra que obviamente me toca muy de cerca y se ha escrito a una persona que es real, que todas las mañanas iba al almacén de Miquel y hermanos allá del pueblo donde yo vengo, donde mi viejo tuvo su almacén toda la vida, donde he dejado mi infancia y he dejado vivencias inolvidables. Para todos ustedes, este nuestro, suyo y de todos, Ramona Burucuyá. Almacén de los Miqueri, el grano Iberón de Estrada, tempranito en la mañana, algún camión va a llegar, con toda la vida cuestas, y los bolsillos sin nada, la escalera de gurises, te siguen a donde van, como una postal perdida en los cajones del alma, que espera por su provista la mona Burucuyá. La vida es dura, señora, mas no maldito ni grito, me arreglo con lo poquito que a veces suelo ganar, reniendo felicidad para vestir mis hijitos. Mientras los tengas sanitos, el resto Dios proveerá.
monedas por su cuartito de azúcar, puñadito de esperanzas que a todos ha de alcanzar. Con él, Rosendo perdido, se toma toda su chancha, mujer con la frente alta, la mona murmulla. La vida es dura, señora, mas no maldigo ni grito, me arreglo con lo poquito que a veces suelo ganar. No importa la adversidad, que bien el refrán nos dice, si mis hijos son felices, el resto Dios proveerá. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos yendo casi y Gustavo ya agradeció esta labor extraordinaria que está haciendo Miriam, y a mí me toca agradecer a la bella intendente de esta localidad, la señorita Marisol Fagundes. Muchísimas gracias por recibirnos una vez más en este pueblo bellísimo, con mucha historia, y ya que hablamos de historia, nosotros le vamos a dedicar un tema al General San Martín en este Día de la Tradición. Es un estreno, es de una docente que se llama Concepción González de Bedoya de Guido Bono, y lo hizo para enseñar a través de la poesía la historia a sus alumnos. Llega el joven varón, Aníbal nuestro, nacido en esta tierra correntina. Estrategia de grande en San Lorenzo, su visión soñó la cordillera. Fue el cóndor que sin alas venció el Ande, dominando de allí campos de guerra. Cruzó las fantásticas montañas en increíble hazaña, y fue gloria. En olímpico triunfo conquistaba como un sueño de sueños su victoria. General San Martín, los pueblos libres bendicen la justicia de tu espada. Y el anhelo de hombre se levanta en la paz de las tierras liberadas. Y vuelve el general cumplida toda su fecunda labor inigualada. Mira absorto su patria, su Argentina maltratada en su faz idolatrada. Qué lejana la patria tan amada a la que el prócer todo se brindó. Cuántas canas ya cubren su cabeza, y un agosto sin pausas lo llevó. Su ejemplo de hombre y militar perdure por el bien del mundo, su notable acción. Y esa acción se arruta en cada pecho mientras tenga un latido el corazón. Mientras tenga un latido el corazón. Mientras tenga un latido el corazón.
hacer alarde, soy un paisano formal, pero en mi pecho algo arde y no lo puedo aguantar. Donde hay acordeón y guitarra y matiza algún cantor, no se han de acabar las barras ni las palabras de amor. Esta noche estoy de fiesta, además es fin de mes. Mi guayaca tengo llena de 150 y de a 10. No tengo la compañera, pero ya la buscaré. Esta noche en la bailanta, mientras bailo, llámame. Me llaman el campiriño porque visto como quiero. Bien aludo mi sombrero, cintillo, ancho y barbijo. Unos bordados prolijos hacen juego en mi cantera. Y soy feliz donde quiera, debajo de este amplio cielo que forma con mi pañuelo el color de mi bandera. Mi cinto de gato onza con charol ribeteado, y en mi lastra de oro y plata está mi nombre grabado. Sencilla mi vestimenta, como pueden advertir, y entre cortes y quebradas mi ponchillo ha de lucir. Esta noche estoy de fiesta, además es fin de mes. Mi guayaca tengo llena de 150 y de a 10. No tengo la compañera, pero ya la buscaré. Esta noche en la bailanta, mientras bailo, llámame. Bien amigos, hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Recuerden, la responsabilidad social hoy tiene que ser carne en cada uno de nosotros para poder funcionar. A cuidarse, a no olvidarse de rezar, de pedir por aquellos que lo están necesitando y pedir por la salud de todos. Eso hace milagros. Será hasta pronto, Dios mediante, como siempre, aquí en Buenas Noches. Thank you.